Familia Chavisa, bienvenidos. Tania Rincón, su compita. Vamos a darle a este festival Los Reyes del Grito. No funcionó, no te preocupes, no mi papá. Nada. Vamos a regresar nuevamente el año que viene a darle este tema y exacto, lo hacemos. Familia, porque no ya llegó y está aquí la cocina del sabor de los sueños de mi compa, Mariano Sandoval. Los platillos favoritos, mi compa, en este festival Los Reyes del Grito. Y comenzamos, vamos a darle con su majestad las tostadas de pata y por eso con los ingredientes. ¡Vengan a nosotros! Esto es lo que usted necesita ahí en casa para hacer las deliciosas tostadas de pata bien rasurada, como les dice Mariano. Medio kilo de pata precocida picada, una taza y media de vinagre, una taza y media de agua, un cuarto de taza de aceite de oliva, dos cucharadas de orégano seco, dos hojas de laurel, dos pimientas gordas, dos dientes de ajo. No me estés haciendo maldades. Además necesitamos una cebolla fileteada, dos jitomates en cubos. Para acompañar necesitamos un paquete de tostadas de su elección, una taza de frijoles negros refritos, dos tazas de lechuga fileteada, una taza de queso fresco rallado, tres cuartos de taza de crema y cantidad suficiente de salsa verde cruda y un aguacate. Tarán, tan, tan. Ahí está, señora. Bandita, ¿quién quiere cocinar el día de hoy? ¡Nadie! Nadie, ni siquiera yo, por eso elegí esta receta, pero no le digan a mi jefe, Adrián Patiño, pero en realidad fue para echar flojera junto con ustedes, señora. Ahí ya está. ¿Ya nos escuchó? ¿Está aquí? Sí. Caray, no, bueno, nunca le atino, mi compita. Señora, empezamos con una dramatización. Desde el cielo se va a alcanzar a ver. Y acá está, tenemos el colador. No crea que chiquitito, no crea que no encontré el otro. Vamos a jugar este a es el bueno. Y Tania Rincón es el agua, ¿va? Tú vas a hacer el agua. Lo que vamos a hacer, señora, casi es importante. Va usted a comprar la pata precocida, es decir, va a ser la más sencilla de hacer. Sin embargo, suele tener algunos invitadillos no queridos. Entonces, este es el momento cuando la pasa por agua para lograr deshacernos de ellos, ¿va? Y ahí ya cerramos el agua. Y terminamos con esto. Ahí está. Ahora, familia, vamos a darle. Después de lavarla perfectamente, viene el momento redoble de tambores porque lo requiere esto. Ah, caray. Ese es el momento importante porque le vamos a dar todo el espíritu y toda la fuerza a la pata, ¿va? Okay. Y lo hacemos con ayuda de, primero, vinagre. Puede ser vinagre blanco o también puede ser vinagre de manzana. El punto es que tenga esa acidez súper necesaria y riquísima, mi compa. Ahora agregamos agua para también aligerar. Tampoco hay que ser tan payasos para que sea más rendidor. Y después, por supuesto, un toque de aceite de oliva súper necesario en esta preparación. Solo un toquecín, ¿eh? No, por supuesto, para nada la misma cantidad. Okay. Y ahora Tania Rincón me va a ayudar a agregar orégano. El orégano, podemos decir que es la segunda estrella, el coprotagonista de esta receta. Necesitamos tener mucha presencia de orégano. ¿Cómo cuánto, compadrazgo? Como dos cucharadas, ¿va? Ah. Más o menos, aproximadamente. Tampoco hay que ponernos tan fresas. O sea, pero tú hazlo más o menos como al tanto, mi compita. Usted ya tiene criterio acá gastronómico. Qué bueno que lo valores, compa. Suficiente. Yo lo valoro muchísimo. A ti te valoro. Eres como la niña de mis ojos. Ay, qué bonito. La niña de mis ojos, esta mujer. Y agregamos después de esto pimienta de Tabasco, pimienta gorda. Así se llama, querida compita. Porque de pronto te pones fresa y piensas que te estoy diciendo a ti, jamás, eso jamás. Después de eso, agregamos dos ajos, ¿va? Dos ajos directamente para acá y ahí nos vamos a detener. Siete ingredientes y, por supuesto, ¿su sal? Es, no, no, no. Bueno, es que la gente piensa que esto es pura payasada, pero en realidad no. Tania Rincón y yo estamos conectados. No crea que me lo ponen en desde el cordón ni nada. Umbilical desde chavitos. Desde chavitos. En la cocina. Ahí está. Integramos perfectamente y después de integrar, vamos a dejar que esto se marine durante el mayor tiempo posible. Okay. Lo preferible serían 12 horas. 12 horas es lo mejor, pero bueno, si esto usted lo va a utilizar para la comida, hoy comemos tarde, dele, pero el punto es que se quede marinando siempre en el refrigerador. ¿Va? Ok, compadre. Adelantamos el tiempo, mi compita. Ahí está. Hacemos magia. Esto lo dejamos por acá y acá está la pata ya que estuvo ahí durante 12 horas. ¿Te marinándose, parece? Sí. Marinándose durante 12 horas. Dejamos que caiga lo último del agua, bueno, de la marinada, y ahora sí, mi compita, viene para acá. Ahí qué está. Rico. Ahora, este punto es todavía, por supuesto, el punto que le va a dar ese toque especial. Agregamos cebolla fileteada. Cebollita fileteada, nos pero ya encanta. Está, ¿eh? Ya está. Ya está. Ya está casi en su punto, pero todavía falta un par de sorpresas más. Agregamos cebolla y después de esto, por supuesto, color. Un jitomate. Y un ingrediente que queremos un montón. ¿Qué tanto queremos a jitomate acá, Tania? Uy, el jitomate. No. De verdad que qué padre. Es que es un padrinazo. Y después de esto, nuevamente orégano. Orégano. Que sí es fundamental en esta receta, compita. Agregamos por ahí suficiente orégano, dejemos que tenga ese tono y sobre todo
una cosa que a mí me da mucha tranquilidad es ver que esté perfectamente impregnado a lo largo de la pata. Si vemos orégano suficiente a lo largo de ella, es que vamos por buen camino. Si le falta ese tono verde, es que todavía le falta, ¿ok? Visualmente también nos dice mucho. Y sobre todo, ya saben, los aromas súper importantes en cocina, mi compa. Claro. ¿Sabía usted que el órgano de la memoria es la nariz? Sí, es cierto. De repente te llega un olor y dices, me recuerda a cuando estaba chiquito, mi mamá me hacía... ¿Sí, caray, te pones sentimental, mi compa. Ay, háblanos de la piedad, háblanos mira, de la piedad. Mira, la piedad, mi terruño. Muy bien. Bueno, pues que viva la piedad. ¡Que viva la piedad! ¡Sí, señor! Muy bien, ahora vamos a presentar. ¿Les parece, bandita, si presentamos? Sí, por favor. Bueno, a este lado ya me espera la tostada con sus frijoles refritos. Ya saben, los puede hacer de... ¡Lata! De lata. Mi abuela está cruda, se quedó en la tina, no va a escuchar esto, así es que usted lo puede hacer de lata, ¿ok? Después ya colocamos nuestra pata encima. ¿Nuestra pata? Ahí te va. ¿Sabía, Tarea Ricón, que ibas a hacer ese chiste? Lo sabía, lo sabía. Sabía que ibas a ir por ahí. Está bien, yo te dejo. Esta cocina es para divertirse. Agregamos pata suficiente. Ahí está. Y después, por supuesto, crema. Dejamos que caiga ahí. Bolsita de plástico siempre invitada en esta cocina. Su queso. Taratán, taratán. Ahí va. ¿Escucharon el mariachi en mi voz? El mariachi en tu voz, sí, compadrazo. Y ahora lechuga, pero lechuga siempre muy... A mí me gusta como me pongo medio fresa y la acomodo mucho. La haces bolita, ¿verdad? Sí, la acomodo para que se vea mucho más estético. Después de esto vamos a agregar su aguacate. ¿El aguacate lo perdonamos en esta receta? Nunca, nunca, nunca jamás, mente, ni jamás. En esta ni en otra receta. Y ya para terminar, compa, nada más agregamos la su salsé, el aguacate y ahí terminó este asunto. Perfecto, ahora sí. Perfecto, estoy lista para probarla. De la mano de mi compañera en el grito y posterior al grito, le presentamos el sabor de los sueños, el sabor de unas tostadas de pata, su majestad. Te quedó muy bonito, pero hay una barrera aquí. Hay una barrera, usted pero brinque, eso no lo va a impedir. Brinque, el punto es hacer un poco divertido el tema. Siempre te lo dejamos muy fácil. Está facilísimo.